preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj. Que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suelto con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y lo pasearás contigo. Te regalan, y eso no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Julio Cortázar. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. De historias de cronopios y de fama. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!